¿Qué tal, chicos? Vamos a ir esperando, vamos a ir haciendo un poquito de tiempo a que poco a poco la gente se empiece a conectar. Y en un momento más, ya iniciamos, damos inicio con la clase de bachata. Ok, vamos a ir empezando. Si hay alguien que desee compartir la página, que desee compartir la clase, lo puede hacer para que más gente pues nos esté viendo. Y vamos a empezar ya en un minutito más. Ya estamos a punto de empezar. Entonces, ya en un ratito más vamos a empezar, vamos a dar unos minutitos más para que la gente se conecte poco a poco. Ayúdanos a compartir la clase para que otra gente pueda disfrutar de ella. Mi nombre es Cristian Bernabé, los saludo desde México. Y bueno, hoy vamos a dar una clase de bachata, vamos a trabajar un poquito de footwork y vamos a trabajar un poquito de interpretación musical. ¿Sale? Entonces ya nada más vamos a esperar un minutito más, dos minutos y vamos a dar inicio con la clase para poder empezar a bachatear, ¿sale? Entonces, la clase de hoy va a estar fácil, va a estar rica, va a estar sabrosona, guapachosa. Entonces, ustedes disfruten de ella. Y pues bueno, ya tenemos más o menos un poquito de gente conectada. Voy a dar un minuto más y después vamos a dar inicio con la clase. Posiblemente con la transmisión de Facebook, que a veces no es muy buena, tal vez se desfase un poquito el sonido del video, pero igual vamos a trabajar sobre una sola canción, por si es que alguien de ustedes gusta ponerla desde su casa. Vamos a ocupar la canción de París, entonces de Pinto, ay, se me olvidó el artista, Pinto Picasso. Entonces, si la quieren buscar, pueden ir buscando la canción. Vamos a trabajar con la canción de París. Y pues bueno, ya tenemos un poquito de gente. Vamos a dar inicio con la clase para aprovechar el mayor tiempo posible. Y bueno, cualquier duda, pregunta, me la pueden hacer con toda confianza. Podemos repetirlo las veces que sea necesario
Bueno. El mayor amigo posible. Okay, entonces, bueno, vamos a dar inicio ya con la clase. Ya tenemos más o menos un poquito de gente conectada. Les voy a trabajar con la canción de París, como les había dicho. Y bueno, si alguien de ustedes ya la quiere buscar o si la trabajamos con el audio desde casa, bueno, tratemos de que quede con los tiempos exactos. Bueno, y ya estamos todos listos. Vamos a iniciar. Ok, entonces vamos a dar inicio, chicos. Vamos a entrar trabajando de espaldas. Ahorita voy a trabajar este frente. Entonces yo voy a empezar de espaldas. Voy a empezar con piernas abiertas, piernas cruzadas, como a ustedes más les guste. Y lo que voy a hacer en el primer movimiento es voltear hacia mi frente, que en este caso es la pared. Voy a voltear el brazo derecho. Vamos a tratar de hacer como buscar algo, buscando a alguien, ¿sale? Entonces yo voy a pisar con la pierna derecha hacia afuera y voy a regresar. Entonces, esta es mi espalda, este es mi frente, perdón. Empiezo de espaldas hacia donde voy a trabajar. Y entonces, pierna derecha, volteamos hacia enfrente, ¿sale? Ahora, voy a regresar. Ojo, piso pierna derecha y mi cadera izquierda va a trabajar con la cadera, ¿sale? Lo voy a hacer de espaldas, suponiendo que este es mi frente. Voy a empezar de espaldas, vamos a buscar algo, voy a regresar con la cadera y voy a cerrar en mi tiempo 8, ¿sale? Entonces, si este es mi frente, inicio de aquí, volteo, regreso 8. Y entonces vamos a marcar un básico sencillo, lo voy a hacer de espaldas para que ustedes lo logren trabajar ahorita y después ya lo volteamos para no confundirnos, ¿sale? Entonces, ya una vez que volteé, que cerré 8, lo que voy a tratar de hacer es un medio básico en el lugar en 1, 2, 3, 4, ¿sale? Entonces, cadera en 1, 2, 3, 4. Una vez más, 7, 8 y hago en 1, 2, 3, 4. Ahora, voy a cambiar de dirección, pero mi cadera va a jalar en círculo por detrás. 5, 6, 7, 8. Ajá, es un básico completo. Lugar, 2, 3, 4. Círculo por atrás, 7, 8. ¿Sale? Y, ojo, recordemos que lo estoy empezando de espaldas. Entonces, si este es mi frente, yo empiezo de espaldas hacia él. Voy a voltear. Regreso 8 en 1, 2, 3. 4, cadera, 6, 7, 8. ¿Sí? Ahora, ahí en donde yo estoy, yo ya pisé el 8, lo voy a volver a hacer de espaldas para que lo puedan seguir y después volteamos. Estoy en el 8, voy a pisar 1, bajo, cruzo. ¿Sale? Esto es en una cuenta sincopado. Entonces voy a hacer 1 y 2. Una vez más, 7, 8 y hago 1 y 2. Ahora, ahí en donde ya quedé, voy a repetir, pero ahora del lado derecho. 5 y 6. Perdón, 3 y 4. ¿Sale? Una vez más. Estoy en el 8 y este es. Y 1 y 2, 3 y 4. Ahí es donde yo enganché la pierna, voy a desenrollar. ¿Sale? Y como ahora sí voy a trabajar de frente a la pared, entonces ya voy a quedar con mi frente original. Es decir, yo empiezo de espaldas. Voy a hacer. Buscando 7, 8, 1, 2, 3, 4, en 5, 6, 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, y voy a voltear 5 para ya quedar con mi frente original. 6, 7, 8 y básico sobre este frente, ¿sale? Es como voy a trabajar la secuencia. Entonces, una vez más, ya vamos a manejar solo un frente. Estoy cruzado, voy a jalar. En buscando 7, 8, hago básico en 1, 2, 3, 4, cadera 6, 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, desenrollo,
y ya quedé frente hacia el muro, ¿sale? Voy a checar si alguien por ahí no se me revolvió con esta parte de los frentes. Y bueno, si no hay alguna duda o alguna pregunta hasta ahí, voy a continuar para poder seguir sobre la secuencia, ¿ok? Entonces, creo que no hay dudas, creo que no hay nadie hasta ahí con preguntas. Es un poquito de los frentes. Y bueno, sí. Entonces, continúo. Yo enganché con el sincopado. 1 y 2. 3 y 4. Ojo, voy a desenrollar y voy a tratar de jalar mi cadera. Voy a jalarla en círculo. Círculo, ¿sale? Ahora, cuando desenrollo este círculo, lo que voy a hacer con las manos es cruzar, ¿sale? Voy a hacer cruzar. Y los brazos van a abrir hasta llegar a un body 8. Entonces, lo que hice fue 1 y 2. 3 y 4, 5, 6, el 7, 8, ¿sale? Una vez más, estoy con el 8 arriba, hago 1 y 2, 3 y 4, desenrollo, 5, 6, el 7, 8. Para las niñas, todo esto puede ser todavía un poquito más sensual y con un poquito más de adornos en los brazos. Para los niños, traten de hacerlo más como fuerte, 7, 8. Y de aquí me voy a ir al 1, ¿sale? Vamos a hacerlo desde el inicio y voy a explicar esa primer parte con la música para que vayamos entendiendo cómo va a funcionar. Como les dije, vamos a trabajar sí un poquito de footwork, pero también vamos a trabajar una parte que es la interpretación musical con lo que va a estar haciendo la canción, ¿sale? Entonces, inicio de espaldas a mi público y jalamos con brazo derecho, buscando 7, 8 en 1, 2, 3, 4, en 5, 6, en 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, en 5, 6, en 7, 8, ¿sale? Y ya quedé, voy a marcar básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer solamente esa partecita, voy a explicarlo, voy a hacerlo con la canción, si quieren observarlo una vez más, y en la siguiente ya lo hacemos junto con ustedes, para que veamos cómo va a funcionar esta partecita de la clave. Canción, vamos a entrar en esta parte, dice seguiré buscando 7, 8, buscando un beso que me sepa París, ¿sale? Es donde vamos a empezar, lo voy a hacer ya con la canción para que ustedes vayan entendiendo la musicalidad y después lo trabajemos todos, ¿okay? Entonces, esa es la parte que vamos a tratar de interpretar. Buscando 7, 8, buscando un beso que me sepa París. 7, 8, 1 y 2, 3 y 4. Aquí la parte de la canción va a decir una obra de arte. Es cuando adorno con el movimiento de frente. Obra de arte y cierro. ¿Sale? Que es donde engancho. 4, obra de arte y me voy. 1, 2, 3, 4. Ajá. Vamos a hacerlo con música hasta ahí y cualquier duda. Thank you.
Ok. Entonces, esa es la primera partecita, ¿sale? Toda la primera parte lleva conteo y lleva ya un poquito de la interpretación sobre lo que está hablando la canción. Voy a tratar, está sincronizada un poco la transmisión, pero voy a estar checando si es que están dejando preguntas, si están dejando comentarios, algo que quisieran que manejemos o que podamos explicar, que nos estén entendiendo bien. Entonces, si gustan hacer preguntas, aclaraciones de algo, váyanlo poniendo para que podamos ir checando. Entonces, me parece que no hay preguntas, entonces voy a continuar. Ojo, yo ya hice una obra de arte. Ahora, en el siguiente medio básico, lo voy a hacer de frente a ustedes, sería 1 y 2, 3 y 4, 5, 6 en 7, 8, ¿sale? Y a partir de aquí, lo único que voy a hacer es manejar, vamos a hacerlo solamente con un básico. Voy a hacer en el lugar, y 1, 2, 3, 4, ¿sale? Ojo, hago en 1, 2, 3, 4. Y luego voy a regresar 5, 6, 7, 8. Solamente la cadera. Hago en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y lo que voy a hacer con las manos es, están arriba y voy a ir bajando. En 1, 2, 3, 4. ¿Sale? El movimiento o la canción va diciendo labios, que es donde yo voy a bajar una obra de arte. 1, 2, 3, 4. Todo lo que dice labios es lo que yo tengo que meterle la actitud. Necesito meterle aquí un saborcillo como rico para que entonces el paso y todo esto tenga como congruencia, ¿sale? Entonces, voy a hacerlo desde aquí. Hicimos en 1 y 2. 3 y 4, en 5, 6, en 7, 8, en 1, 2, 3, 4. Y luego viene subir o alzar, algo así dice la canción, que es donde voy a regresar 5, 6, 7, 8. Y las manos es en 1, 2, 3, 4 y subo 5, 6, 7, 8. Obviamente el estilo, el feeling, toda esta parte la tienen que meter ustedes solitos a su estilo propio, pero traten de que sea más como y 1, 2, 3, 4, en 5, 6, en 7, 8. Ahora, para esta segunda parte hay dos opciones, 5, 6, 7, 8 o avanzando y alternando los brazos, derecho, 5, 6, 7, 8, como a ustedes más les guste. 5, 6, 7, 8 o en el lugar 5, 6, 7, 8 con ambas manos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo de este lado ya con mi frente normal. Esta es mi frente, recuérdenlo. Entonces, yo estoy en el 8 y hago 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4 en 5, 6, en 7, 8. Ya terminé con mi pierna izquierda, ¿sí? Y vamos a marcarlo todo hasta ahí con cuentas para que no se nos vayan olvidando los demás pasitos y después agregamos si es que no hay preguntas sobre esa primera parte. Entonces, vamos a hacerlo. Este es mi frente. Recuerden que tengo que iniciar de espaldas a donde voy a bailar, ¿sale? Entonces, cruzamos y voy a empezar buscando 7, 8 en 1, 2, 3, 4 en 5, 6 en 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, 5, 6 en 7, 8 en 1, 2, 3, 4 en 5, 6, 7, 8. Y básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Una vez más, lo voy a hacer nuevamente de frente hacia allá y ya después lo hago con el frente para ustedes. Entonces, iniciamos posición 0, abrimos, buscando 7, 8 en 1, 2, 3, 4 en 5, 6 en 7, 8 en 1 y 2, 3 y 4 en 5, 6 en 7, 8 en 1, 2, 3, 4 en 5, 6 en 7, 8 y básico 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Vamos a checar esa partecita. Lo voy a hacer una última vez de frente hacia ustedes. Y después avanzamos. Este es buscando 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1 y 2. 3 y 4 en 5, 6 en 7, 8 en 1, 2, 3, 4 arriba, 6 en 7, 8 y básico, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Vamos a intentarlo con música hasta ahí. Voy a checar si tienen alguna pregunta o alguna duda. Alguien de los que esté conectado. Y si no, voy a... Y si no, vamos a avanzar. Acuérdense que si pueden compartir la clase, estaría perfecto para que más gente lo pueda ver. Y bueno, vamos a hacer esa primer partecita con música para que nos quede bien. Lo voy a hacer una vez para que lo puedan observar cómo tiene que quedar y después lo hacemos todos juntos, ¿ok? Entonces... hacia ustedes para que podamos observarlo, ¿sale? ¿Listos? Entonces, acuérdense que es buscando un beso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 y 2, 3 y 4. Una obra de arte. Labios, 2, 3, 4, que puedan levantar mi sonrisa, ¿sale? Entonces, es bajando en labios, métanle todo el cachondeo que quieran, que sea como labios hasta abajo y después... lo llevo hacia arriba, señalo para que tenga como más enfoque el movimiento de lo que queremos expresar de la canción. Una vez más y después. Listo. Ok, vamos a checar, voy a checar rapidísimo a ver si desde aquí puedo ver comentarios de alguien. Y bueno, si hay alguna pregunta, me la pueden hacer de una vez. Voy a checar rapidísimo los comentarios. Si se mueve un poquito aquí la cámara, perdonen. Pero es que en la computadora no me aparecen. Entonces, si hay alguna pregunta, háganmela de una vez. Y si no, para que podamos avanzar con la secuencia. Se mueve un poquito es porque les digo que la computadora no me da mucho chance de leerlo. Sí, Giancarlo, la primera barra es de espaldas hacia donde va a quedar mi frente original. Es por eso que empiezo de frente a ustedes, pero normalmente la pared es mi frente. Entonces, si yo empiezo de espaldas, así es la secuencia, ¿sale? Tengo que empezar de espaldas al público, exactamente. Y bueno, voy a continuar entonces. Me parece que no hay más preguntas. Voy a continuar entonces con la secuencia para que podamos
avanzar más rápido, ¿sale? Listos, entonces. Ups, ya se movió aquí un poquito. Ok, vamos entonces a continuar. Voy a hacer la última cuenta. La última cuenta, hicimos el de labios, 2, 3, voy a cerrar en 4. Ahora, vamos a subir con los dedos y con la interpretación. 5, 6, 7, 8, ¿sale? Ahí en donde ya cerré mi 8, ahora sí, voy a entrar con una sustitución, voy a entrar 1, ojo, voy a adornar con el movimiento, hombro derecho, 1 y 2, ¿sale? Hago la sustitución. 1 y 2, cruzamos por enfrente, 3, abro 4, ¿sale? Una vez más, estoy en el 8 y hago 1 y 2, 3, 4, perdón, 4, ya quedó abierto. Ahora voy a explicar solo la pisada y después agregamos o metemos la interpretación. Yo quedé en el 4 y lo que voy a hacer ahora es pisar 5, 6, 7, 8, ¿sale? Y le voy a meter el feeling, el estilo, lo que yo quiera de mi baile para que se luzca un poquito mejor esto. Entonces estoy en el 4 y hago 5, 6, en 7, 8. Cuando yo pise el 5, el 5 lo voy a dejar normal, sin brazos. 5. Ahora, cuando empiezo el 6, cuando empiezo el 6, el 7, lo que voy a hacer es con mis brazos, voy a darme aquí cuerda en los oídos, ¿sale? Me tengo que hacer como pa, pa, pa. La intención es que la canción me está diciendo olvidarte, ¿sale? Y lo que quiero interpretar es eso. Es un 5, olvidarte, pa, 7, 8, ¿sale? Entonces, estoy en el 4, esto es 5, 6, en 7, voy a pisar el y 8. Ojo, estiro brazos y voy a, esto fue en y, el 8 va a cerrar, 8, ¿sale? Entonces, una vez más, yo quedé en 5, 6, 7, 8. Hago la sustitución. 1 y 2, 3, 4, 5, 6, en 7 y 8. ¿Sale? Una vez más. Vamos a hacerlo desde labios, desde que hago el básico en el lugar. Aquí la intención es que se mueva la cadera, ¿sale? Que movamos la cola. Entonces, si yo estoy arriba, muevo la cola en 1, 2, 3, cierro el 4, con los brazos subimos, 5, 6, 7, 8, lanzamos, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, en 7 y 8, ya quedé con mi tiempo 1 atrás para poder salir hacia el frente con mi tiempo 1, ¿sale? Lo voy a hacer de frente a ustedes para que lo puedan apreciar. Y lo hicimos desde obra de arte. Empiezo. Labios que puedan levantar mi sonrisa. 8, entro. 1 y 2. 3, 4, 5, 6, en 7 y 8. ¿Sale? Y 8. Ya quedé aquí de frente para poder arrancar con mi 1 hacia donde yo disponga. Voy a hacerlo desde el inicio con cuentas hasta ahí, para que no se nos olvide o por si alguien se está acabando de conectar, podamos más o menos captarle desde el inicio. Entonces, empiezo de frente, digo, de espaldas a mi público, ¿sale? O hacia donde voy a bailar. Empiezo de espaldas, me asomo, regreso y esta primera barra es de espaldas. 1, 2, 3, 4, en 5, 6, en 7, 8, 1 y 2, 3 y 4. Enganché para de aquí ahora sí llegar a mi frente. 5, 6, 7, 8, cadera, 1, 2, 3, 4, subimos, 5, 6, 7, 8, en 1 y 2, 3, 4, en 5, 6, en 7 y 8, ¿sale? Y 8, ok, entonces, si hay dudas, voy a sumarme una vez más, para ver si alguien está preguntando, y si no, para poder avanzar, entonces... creo que no hay preguntas. Entonces voy a hacerlo con musiquita para que veamos cómo va a quedar esa primer parte, ¿sale? Déjenme acomodar, no sé si se alcanzan a ver los pies completos. Ok, ahí está. Listos. Entonces voy a hacerlo con música esa primer partecita.
Y cualquier duda, pregunta, me la pueden dejar. Listos. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ok, listos. Lo voy a hacer una vez más, perdón, lo voy a hacer una vez con canción de frente hacia ustedes para que puedan ver cómo se tiene que ver y ya después lo hacemos todos juntos, ¿vale? Que tengan la prueba de cómo queda la última parte. De frente hacia ustedes y después checo si hay dudas o preguntas, si alguien le salió. Normalmente trato de que enseñar toda la secuencia y a lo mejor hacerla dos o tres veces con ustedes. Como los conteos son exactos, es mejor dejarles la secuencia completa, darles los tips que van a llevar cada uno de los movimientos y que ya ustedes con calma en sus casas puedan trabajar la secuencia. Entonces no me tardo mucho en poner la secuencia y repasarla 5 o 6 veces con la canción. Trato de explicarla más o menos cómo tiene que trabajarse y ya es cuestión de que nosotros retengamos la información, eso es muy importante, trabajar la retención. Entonces, trabajo la retención, el que no se me olviden los pasos y ya cuando yo tenga tiempo, tenga disponibilidad, entonces me pongo a practicar los pasos, le doy calidad de movimiento y demás. Ahorita hay que trabajar y tratar de aprendernos la secuencia para que se nos quede bien grabada y después podamos limpiarla ya con calma, ¿sale? Entonces, voy a hacerla una vez más de frente y cualquier duda, pregunta, igual me dicen. ¡Listos! Ok, voy a ver si hay dudas o preguntas de alguien. Voy a hacerlo última vez de espaldas y después checo sus preguntas. Y si no, después avanzamos, si es que no hay nada. ¡Listos! ¡Ahí! ¡Listos!
Ok, voy a checar rapidísimo si alguien está preguntando, si hay algo que quieran que chequemos, y si no, para poder avanzar. Entonces, alguien que tenga dudas, preguntas, me parece que no. Ok, no hay dudas ni preguntas, entonces continúo con la clase. Continuamos con la última parte de la secuencia, ya para terminar, y que se puedan quedar con una mini rutina completa, ¿saben? Entonces, lo que hice fue el de labios. No miento, hice la sustitución. 1 y 2, 3, 4, 5, 6 en 7 y 8. Ya lo frené atrás, ¿sale? Y 8. Ahora, ya que cerré el 8 atrás, lo que voy a hacer, voy a explicar primero las pisadas y luego las manos, ¿sale? Hago pisadita, chachachá. 1 y 2. Ahora, mi pisada del derecho va a pisar en 3, ¿sale? Estoy en el 8 y hago 1 y 2, 3 y espero 4, ¿sale? Este es como un movimiento largo, lo voy a hacer una vez con las manos para no confundirlos. Estoy en el 8 y este es un 1 y 2. La canción dice Atena, ¿sale? Entonces, es una reina de Atena. Entonces, lo que voy a hacer es una reina y en Atena, ya ven que ella tenía como una aureola o algo así, algo aquí redondo. Entonces, voy a tratar de simular lo siguiente. 1 y 2, hago un círculo con los brazos. Círculo, ¿sale? Movimiento grande, círculo. Y de aquí voy a regresar en 5. Esto va a durar 3, 4, 5. ¿Sale? Una vez más. Estoy en el 8 atrás, avanzo hacia adelante. 1 y 2, 3, 4, 5. Ahora, la parte que viene. Necesitamos quitarnos, a lo mejor en la cuestión de los hombres, un poquito la pena y tratar de hacer lo que sigue de una forma muy sutil, muy femenina, ¿sale? Ojo, lo que voy a hacer es 3, 4 y lo que viene es una reina y es lo que voy a tratar de simular. Brazo derecho lo voy a estirar arriba y lo que voy a hacer es cruzar ganchos. 1, 2, 3. ¿Sale? Trato de hacerlo lo más sensual que puedan. Yo no soy tan sensual, pero traten de que ustedes le meten toda la sensualidad para que se logre ver. 3, 4, aquí. 5, 6, 7, 8. ¿Sale? Una vez más. 3, 4, arriba. 5, 6, 7, 8. Ya cerré el 8. Lo voy a hacer de frente para que logren entender. Ok, hice 7, 8, hago 1 y 2, 3, 4 arriba, 5, 6, 7, 8. Ahora, como me falta todavía simular lo de reina, lo que voy a hacer es 3, 4, voy a hacer 5 gancho, 6, 7, en el I voy a jalar I, cuando cierre mi 8 la voy a levantar, 8, ¿sale? Entonces, 3, 4, en 5, en 6, en 7, 8. Una vez más, lo voy a hacer de espaldas, desde el cha-cha-cha. Hago 1 y 2, 3, 4, en 5, en 6, en 7, 8. ¿Sale? Última vez, cha-cha-cha. Hago 1 y 2, 3, 4, en 5, en 6, en 7, 8. Ya terminé ahí. 8. ¿Sale? Voy a juntarlo desde el inicio para agregar este nuevo básico que no nos perdamos durante la secuencia. Este es mi frente, inicio de espaldas a él. 7, digo, este es 3, 4, hago 5, 6, en 7, básico, en 1, 2, 3, 4, cadera, 6, 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, obra de arte. 7, 8, labios, 1, 2, 3, 4, arriba, 6, 7, sustituyo en 1 y 2, 3, 4, 5, olvidarte, 7, 8, 1 y 2, Atena, 4, reina, 6, en 7, 8, y me quedo en el básico, ¿sale? Voy a hacerlo de frente a ustedes para que chequemos la última parte cómo se conectó, y después lo hacemos con música.
Entonces, 3, 4, 5, 6, en 7, 8, en 1, 2, 3, 4, en 5, 6, en 7, 8, en 1 y 2, 3 y 4, en 5, 6, en 7, 8, en 1, 2, 3, arriba, en 5, 6, en 7, 8, en 1 y 2, 3, 4, en 5, 6, en 7, 8, en 1 y 2, 3, 4, en 5, 6, en 7, 8. Me cansé, me agité. Ok, vamos a ver cómo nos fue hasta ahí. Quiero asomarme rapidísimo si es que alguien tiene dudas. Exactamente, Giancarlo, es en reina. Ok, va, entonces voy a hacerlo con la música. Traten de, sobre todo los hombres, yo sé que las niñas es un poquito más fácil, pero los hombres, quítense los prejuicios, quítense la pena, quítense como esa partecita que de repente no nos deja ser un poquito femeninos, no nos deja hacer ciertas cosas. Entonces traten de soltarse, son 5 minutos, pa, 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 pum, pa, ¿sale? Que se vea lo más femenino que se pueda. Entonces voy a ponerlo con música para que lo veamos cómo queda y después avanzamos. Entonces queda lo de Reina del Cairo, ¿sale? Listos, una vez más. Ok, más o menos, voy a hacerlo de frente con ustedes y ustedes seguimos practicando. ¿Listos? Va de nuevo. Voy a ver, creo que ya cargó la computadora, entonces voy a checar a ver si desde aquí ya puedo ver sus mensajes. Vamos a ver cómo nos fue hasta ahí, vamos a ver si tienen dudas o preguntas, si algo por ahí no quedó bien entendido, algo que nos esté faltando, si quieren que terminemos la secuencia. A ver, necesitamos comentarios para saber cómo nos está yendo. Uf, me cansé. Ok, a ver. No. Ok, me parece que no hay comentarios. Voy a asomarme al teléfono de todos modos porque les digo que como que no alcanzo a ver si me están escribiendo o no. Entonces,
Creo que no. Creo que todo está bien hasta ahí. Ok, no, me parece que todo bien hasta ahí. Ok, entonces, ya para terminar la secuencia, voy a agregar la última partecita. Hicimos lo de reina, ese fue 5, 6, 7 y 8. Podemos hacer también la pisada del izquierdo y 8 para entrar directo, ¿sale? Ahora, ojo, voy a hacer medio básico en el lugar. 1, 2, 3, 4. Cerré 7 y 8, ¿sale? Bajo los brazos y hago cadera, medio básico en el lugar. Hago un frente en 1, 2, 3, 4. Ahora lo que viene es un 5, 6 y voy a hacer, perdón, esto es un 5 y 6, esto es un 5 y 6 y voy a jalar hacia la izquierda. La cadera, voy a trabajarlo de frente a ustedes para que logren ver el movimiento. Se supone que yo quedé 7, 8, ¿sale? Hago medio básico, 1, 2, 3, 4 y la cadera se trabaja acá, 5 y 6, ¿sale? Tiene que subir del lado derecho, 5 y 6. Suspende el movimiento para que sea 5 y 6. Este fue un respiro y voy a voltear desde la 7. ¿Sale? De frente hacia allá sería el medio básico. En 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo respiro hacia enfrente y voy a regresar 7 y voy a brincar dos veces en el I 8. Ojo, 5 y 6, 7 y 8. ¿Sale? Entonces, hice medio básico en 1, 2, 3, 4, en 5 y 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. Una vez más, hice lo de reina. Hago 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. 5 y 6, respiro. 5 y 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Última vez, ya para terminar con esto. Entonces, reina, 3, 4 y hago 5, 6, en 7, 8, en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4. Ahí en donde ya hice el medio básico, 7, 8, me acomodo, 1, 2, 3, 4, 5, voy a dar una vuelta sencilla, vuelta inversa, 5, 6, 7 y 8. Una vez más, hice medio básico, 1, 2, 3, 4, media vuelta inversa, 5, 6, 7 y 8. Termino con el derecho. Cuando hago la vuelta, lo que voy a hacer es lo siguiente, 5, 6, brazos, preparo un cruzado y 8 abro. Cuando abro el 8, me regreso, 2, 3. Entonces, yo llegué al 8 y este 8 va a ser mi impulso de regreso. 1, 2, 3. Son dos giros impulsados, ¿sale? Voy a hacerlo desde reina. Estoy en el 4 y hago 5, 6, en 7 y 8. En 1, 2, 3, 4. 5 y 6, 7 y 8. En 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Una vez más, lo voy a hacer de frente a ustedes. Estoy en 4, voy a reina. 5, 6, 7 y 8. Básico. 2, 3, 4. Y 2, 3, 4. Ok. 5 y 6, 7 y 8. Medio básico. 4, regreso. 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. Cuando preparo la segunda vuelta ya para frenar, hice preparación, preparación y este brazo, cuando aterriza el 4, el derecho continúa hasta hacer un círculo, ¿sale? Miento, vamos a hacer lo siguiente, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, aquí voy a terminar, solamente vamos a hacer un movimiento, abrazarnos, vamos a abrir compás y voy a tratar de abrazarme, desfácenlo, pueden jalar la caderita, lo que ustedes quieran hacer con el movimiento, pero los brazos van a ir aquí y la cabeza va a hacer un círculo hacia atrás. 7, 8. Entonces, movimiento. 5, 6, en 7, 8. Básico. 2, 3, 4. ¿Sale? Voy a hacerlo desde reina para que lo puedan ya ver completo. Estoy en el 4 y hago 5, 6, en 7, 8. En 1, 2, 3, 4.
5 y 6, 7 y 8 en 1, 2, 3, 4 en 5, 6 en 7, 8 en 1, 2, 3, 4 en 5, 6 en 7, 8 y 1, 2, 3, 4, para terminar con toda la secuencia, ¿sale? Ese es el final, lo voy a hacer desde el inicio de espaldas, una vez más, para que ya puedan observarlo todo con cuenta y después lo hacemos con música y con esto vamos a terminar, ¿sale? Entonces, básico, perdón, de espaldas, medio básico, 1, 2, volteamos en 5, en 5, 6, en 7, 8, en 1, 2, 3, 4, en 5, 6, en 7, 8, en 1 y 2, 3 y 4, en 5, 6, en 7, 8, labios, 2, 3, 4, arriba, sonrisa, 7, 8 en 1 y 2, 3, 4, 5, 6 en 7, 8 en 1 y 2, 3, 4 en 5, 6 en 7, 8 en 1, 2, 3, 4 en 5 y 6, 7 y 8 en 1, 2, 3, 4 en 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4 en 5, 6 en 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se acabó la secuencia hasta ahí. Me cansé. Ok, voy a ver rapidísimo si alguien escribió algo. Y si no, lo hacemos con música. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Creo que no. Ok, voy a continuar entonces. Voy a hacerlo con música. Lo voy a hacer de frente, con mi frente normal, y después lo hago con de frente a ustedes. Ustedes, para que puedan verlo de frente. Cualquier duda, su última oportunidad de preguntar. ¿Listos? Ah. Listos.
Ahora sí, solo repaso. Déjame respirar, ya me cansé. Voy a checar rapidísimo si alguien tiene dudas, si alguien escribió algo, si alguien quiere comentar alguna pregunta. Voy a verlo rapidísimo. Y si no, podemos avanzar. Creo que no, disculpen si tapo la cámara un poquito. Ok, me parece que no. Ya enséñanos eso último, Brenda. Híjole, ya no nos va a dar tiempo, Brenda, pero tengo clases aparte. Ahorita les voy a dar los datos por si es que les interesan. Estoy dando también un curso de clases de bachata y estoy enseñando lo que es técnica, estoy enseñando lo que es musicalidad, estoy enseñando diferentes de las cosas que manejo en mi estilo. Ahorita les voy a dejar toda la información en un comentario, les voy a dejar un flyer. Y bueno, espero que si les gusta la clase, espero que si les está gustando todo esto que estoy enseñando, puedan apoyar, puedan trabajar con nosotros en las clases que tenemos en línea. Y pues bueno, ahorita ya nos va a dar tiempo de ver la última parte, pero esperemos que tengamos una próxima vez que se dé la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Y pues bueno, podemos hacer ahora sí mucho más cosas. Voy a hacer una última vez todo con conteo y después lo hago con música. Y con eso vamos a terminar por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase y bueno, disfruten lo que es lo último. Vamos a hacer medio básico, perdón, voy a estar, este es mi frente, se me olvida. Voy a estar aquí, acuérdense que puedo empezar con un medio básico si quiero. Y en el 5 voy a abrir 5, 6, 7, 8 caderitas, lo más que podamos. Métanle el feeling, métanle el flow que sientan con la canción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hago 1 y 2, 3 y 4. Regresamos. 5, 6, 7, 8. Hago los labios en 1, 2, 3. Cierro 4. Volvemos a subir. 5, 6, 7, 8. Acuérdense que este es opcional. Si quiero, puedo hacerlo lateral todo el tiempo. 5, 6, 7, 8. Dependiendo del flow que le quieran meter, pueden ser 5, 6, en 7, 8. Lo importante es la cadera, pa, 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 8, para poder entrar, ¿sale? Es opcional. En 5, 6, en 7, 8, sustituimos. 1 y 2, 3, 4, 5, 6, en 7 y 8. 1 y 2, 3, 4, en 5, en 6, en 7, 8. 1 y 2, perdón. 7, 8, medio básico, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, reversa, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, jalamos, 5, 6, en 7, 8, 1 y 2, 3 y 4, 5, ya, hasta ahí, ¿sale? Lo voy a hacer de frente y después lo hacemos con música, ¿listos? Estoy en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7, 8, en 1, 2, 3, 4, en 5, 6, en 7, 8, en 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, en 1, 2, 3, arriba en 5, 6, en 7, 8, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, en 7 y 8, 1 y 2,
Atena, 4, Reina, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. Caderita, 5 y 6, 7 y 8. 1, 2, 3. Reversa, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4. Lanzamos, 5, 6, 7, 8, 1. Sobre todo las niñas tienen chance de adornar más todo esto. Ustedes son las que se tienen que ver sexy, se tienen que ver bonitas, se tienen que ver sensuales, ¿sale? Entonces, quítense la penita, hagan todo el movimiento largo y completo para que se pueda apreciar mucho mejor. Voy a ponerles la música, hacemos últimas tres veces con música y con esto vamos a terminar, ¿bueno? Espero que les haya gustado, vamos a disfrutarlo, chicos. Terminé muerto, lo disfruté demasiado. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a mis amigos de Bachata Invasión desde Canadá, que
hicieron posible esta clase. Muchas gracias a todos, muchas gracias por conectarse, espero que les haya gustado. Y bueno, aquí abajo en los comentarios voy a dejar un flyer con toda la información sobre mis clases que estoy dando, por si a alguien le interesa, por si les gustaron esto que acabamos de ver aquí, es lo que trabajo dentro de mis clases. Entonces, espero que les haya gustado, espero que les sirva un poquito todo esto que hicimos. Y pues bueno, no se olviden de lavarse las manos, de cuidarse, quedarse en casita estos últimos días, ya me lo terminan. Y pues bueno, muchas gracias a todos, chicos. Gracias por esta invasión. Nos vemos la próxima. Bueno, voy a ver rapidísimo si alguien dejó un comentario que quieran que responda. Y si no, vamos a dar por terminado con esto. Entonces, ok, terminamos hasta ahí. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos la próxima.